Deben de estar felices para tener a sus niños en, el, el, en la escuela de nosotros para preescolar. Gracias por estar aquí. Parece como que si fuera ayer, que ahora mi hija, que tiene 19 años, estaba en preescolar. So entiendo que puede ser divertido y puede ser un poquito miedoso también um, para que ellos empiecen la escuela. Nos vamos a introducir todos. Primero está Miss Alicia Smerlin y ella es la presidenta del grupo. Raylene Randaza es una de las escuelas de educación especial. Y Susan Crimble también es una maestra de educación especial. Y yo, yo soy Mayra, soy la secretaria de la escuela y también um, sirvo como intérprete cuando se necesita. Leanne Smith es la principal de la escuela. Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primer año como principal. Y este es mi, mi trabajo del sueño. Vamos a empezar con un slide que le vamos a decir en realidad cómo pasa un día en el. Centro de Infantil de Salem. Le vamos a explicar qué sucede. A lo que estamos introduciendo este slide, si tienen cualquier pregunta pueden levantar la mano y podemos tomar pausa para eh, darle una respuesta. Vamos a empezar. Si tienen cualquier pregunta, pueden preguntar, pero también le damos un espacio al final para que si tienen preguntas. Comenzamos. Bienvenidos. Este es el Salem Early Childhood Center y vamos a la, darle información sobre nuestro programa. Quiero empezar con una cuota que yo en, encuentro que es muy importante y se enfoca en los niños tener se, seguridad en la escuela, que puedan preguntar si tienen preguntas los niños a la maestra, que aprendan a aprender, que tengan fe en las maestras y también que puedan demostrar sus sentimientos um, y crecer. Queremos a todos los niños que se sientan seguros y que si tienen preguntas que pregunten um, y que aprendan, que ten, sea divertido en, eh, aprender. Y que está bien, um, está bien. Ahora va, Miss Alicia. So aquí en el centro infantil de Salem, somos un un programa integ integrado, que quiere decir um, que tenemos a niños que tienen disabilidades, que también aprenden juntos con niños que no tienen disabilidades. Um, la elegibilidad eh, para los niños con disabilidad um, depende a um, nosotros los les hacemos un, un test para ver si ellos eh, son elegibles, pero en realidad todos los niños con discapacidades sí son elegibles y es muy importante para que ellos aprendan con los niños um, de, que no tengan. Es muy importante porque eso le ayuda como aprender um, cuando, se, cuando los grupos están integrados. Um, eso conduce. Um, in, interacciones sociales positivas um, y es bueno que ellos aprendan a jugar juntos um, para la vida real. Algunas cosas um, que les vamos a decir. Las horas de nuestra escuela es de ocho y media a dos y media, día entero. Um, la clase consiste de 15 estudiantes total. Eh, en contra de las maestras, eh, hay usualmente por lo menos dos maestras en cada clase, que quiere decir dos maestras, 15 estudiantes, y algunas veces tenemos tres. Um, maestras y 15 estudiantes, dependiendo de las clases. Um, si sí tenemos meriendas y tenemos lonche y desayuno que se da en la escuela, pero siempre pueden traer el propio suyo si se necesita. Ahora vamos con Miss Alicia. hay tres en cosas que nos enfocamos y es aprender, um, jugar y crecer. Um, en aprender están aprendiendo el alfabético, um, letras, um, palabras que riman, cómo um, como usar un libro, comprensión, um, números, contar y um, measurements la medida, cómo tomar medidas. Eh, en play, cómo jugar, tenemos unas cuantas secciones. Um, pueden jugar con bloques, tenemos una sección de ciencia, otra de um, arena y agua, otra de libros, cómo escribir. Y también tenemos para crecer, es enfocamos en la... Eh, social, emocional, eh, tenemos currículo para eso y cómo hacer amigos y cómo compartir. Nuestro currículo estamos empezando un currículo nuevo um, para nuestro preschool y se llama Three Cheers for Pre K para preescolar y son, hay muchas cosas que se, que se discuten o se enseñan con este nuevo um, tema y es todo para en verdad para, como le dije antes, es para um, que ellos sepan aprender, um, crecer, eh, tenemos, les enseñamos mucho de las matemáticas, las palabras, alfabetos, um, cómo jugar y se, hay instrucciones en grupos grandes, hay instrucciones en grupos pequeños, algunas veces es de uno a uno, maestra con un estudiante, um, pero nuestro, nuestro propósito es um, lograr poderle enseñar a todos los niños cómo ellos aprendan mejor. Y siempre estamos aquí para ayudar, claro. So, también tenemos muchas especiales aparte de las maestras que tenemos tenemos una terapista de lenguaje terapista de ocupacional terapista de física una bcba que es una que trabaja con los niños que tengan um, problemas de comportamiento. Tenemos una trabajadora social, la enfermera, um, una psicóloga y nuevo este año es que tenemos una maestra de arte. Ella entra a las clases y hace diferentes proyectos con los estudiantes que duran 45 minutos y también la maestra de gimnasio um, que los saca los niños afuera cuando eh, la temporada te permite y los pone a mover y eso también es por 45 minutos. Un día típico en, en la escuela. Para que usted pueda experimentar cómo se, cómo el día, cómo va a pasar el día su, su hijo o hija. So, todos los días, cuando, cuando entran a la escuela, las maestras están en la puerta esperándolos con una sonrisa. Um, el propósito de nosotros es que queremos que los niños se sientan seguros um, entrando a la escuela y con nosotros. Um, so, siempre estamos muy felices en la puerta para que ellos sepan que eh, todos se sienten especial y sepan que nosotros estamos muy felices para um, que estén con nosotros. Entran, ponen sus, um, sus cosas en el cubby de ellos, solo enseñamos un poquito de, de independencia, se quitan la chaqueta, el bulto lo ponen en el cubby. Um, empezamos el día con algo, con una pequeña actividad en las, en las mesas o si no, con una pequeña merienda o desayuno también que se come en, la, en las mesas. Y esta, este um, tiempo es, se siente como, como pequeño, maybe no importante, pero es muy importante para, el, el, para que ellos socialen. So después que ellos vengan y coman desayuno, nos ponemos en un círculo y aquí nos introducimos y aquí a um, todos los niños le decimos hola um, a todos los niños y entre, nos, entre todos nosotros. Eh, aquí también hablamos sobre la, el día, qué día es, la temporada, Um, cómo nos llam llamamos todos, de, con qué letra empresa, empieza nuestro nombre. Um, este mes es el tema es sobre um, la granja, creo que se dice farming. Um, so, este esta semana estamos hablando mucho sobre la comida y cómo se crece y cómo llega a nuestra nuestra mesa. Estamos hablando también sobre el clima, qué se pone cuando con cierta clima, cuando está frío, nos ponemos chaquetas, cuando está calor, um, nos ponemos chores. Um, también discutimos lo que se hizo el día antes o durante el fin de semana, o so hay mucha interacción que estamos hablando entre nosotros mismos. Próximo. Es tiempo para comer. Nos gusta comer. Eh, um, tenemos, como dije, tenemos la, el desayuno y el almuerzo que es gratis para todos estos estudiantes, pero también pueden traer su propio si quieren. Um, todavía trabajando sobre, no, contra nuestra independencia, so nosotros mismos sacamos nuestra lonchera, no comemos nosotros. Eh, uno mismo um, y también hablamos. Durante tiempo de, de lectura um, leemos muchos libros y algunas veces los libros que estamos leyendo son sobre el tema. Que estamos aprendiendo esa semana. Algunas veces no hay tema y solo escogimos un, un libro que nos guste um, y lo leemos. Muchos tiempos tenemos libros que um, uno se puede, un, los niños se pueden ver ellos mi, mismos. Son muy diversarios nuestros libros. Um, es muy importante para nosotros que tendremos libros que un niño se puede leer el libro y se puede ver él mismo. Um, también tenemos muchos libros que um, para ver la vida de otra persona y ver um, cómo funciona la vida de otras personas o de otras comunidades, cosas así. Um, Muchos libros sobre las culturas o las culturas diferentes. Círculo de literatura. Este es parte de nuestro nuevo currículo. Y aquí estamos en un círculo grande. Hablamos del de alfabeto, eh, como qué sonidos tienen cada palabra o cada letra. Um, palabras que riman y hablamos de las letras altas y las letras bajas, enseñándole eso, y también palabras que riman, y también discutimos la boca, el vocabulario, tratando de eh, enseñarles nuevo vocabulario y cómo usarlas en, um, en. No sé cómo decir sentences, pero cómo se se ponen en nuestra vida. Sí hay una pregunta, pero Ms. Smith quiere esperar hasta el final. Um, so Vamos a esperar y sí vamos a contestar la pregunta en el um, futuro pronto. Tiempo de matemática. Matemática es muy importante en el currículo nuevo que tenemos en Three Cheers y en la escuela en Gerenar. Um, Emprendemos cómo contar, um, de contar de 1 a 10 o cómo, cuánto ellos pueden contar de memoria, um, objetos, um, contando cosas diferentes. Cómo identificar los números, um, objetos, medidas. Podemos tomar la medida de un calabaz, um, otras cositas diferentes y ver qué es más grande y qué es más pequeño. Ahorita estamos aprendiendo cómo. Um, no sé cómo decir subtraction, pero cómo quitar en matemáticas. Están aprendiendo cómo, qué significa quitarle uno a cinco o dos a cinco. Y lo hacemos con objetos o con um, movimientos, muchos diferentes um, cosas que hacemos para enseñarle la matemática. Um, también ponemos cosas en orden, puede ser por colores, puede ser por, um, por colores, puede ser por um, objetos o... Y también es importante um, decir que matemática es muy importante para el, la vida general de uno. Um, un ejemplo que quiero darles es un calendario. Cuando vemos el calendario no es solo para ver qué día es, um, es también enseñándoles que el, cómo se lee el calendario que, que empieza de izquierda a derecha. Um, y así eso es muy importante con la literatura también, porque eso les está enseñando que es de izquierda a derecha. Y es muy importante para cuando crezcan y el futuro para que ellos sepan matemáticas uh, matemática está en nuestro en mundo, eso es importante. Centros. So, los centros son cosas que hacemos en grupos más pequeños. Tenemos diferentes centros en nuestra aula, en nuestra clase. Um, tenemos un centro de matemáticas donde hacemos juegos de contar. Um, los niños pueden tocar los objetos y contar de uno a diez o cómo ellos pueden contar. Um, y son en grupos pequeños, una maestra en el grupo para ellos practicar. También tenemos un centro de literatura donde hacemos con el alfabético, um, reconociendo las letras, escribiendo, um, rompecabezas. Hay un niño ahí en la izquierda que ven que um, está escribiendo su nombre con play -Doh, cosas así, pero otra vez para que aprendan las letras del alfabético. y lo hacemos divertido para que ellos se diviertan algunas veces no saben que están aprendiendo pero sí están aprendiendo otra vez son grupos muy pequeños um, y tenemos diferentes temas para cada grupo tiempo de jugar um, no es uno de nuestros favoritos y es el tiempo donde los niños pueden jugar. Um, sucede en diferentes en situaciones. Algunas veces se juega independientemente, que ellos tienen su propio, um, pueden jugar con lo que ellos quieran, um, solo para ellos poder interactuar con los otros niños, como compartir, usar su im imaginación. Y tener y divertirse. Algunas otras veces es un poquito más con propósito um, y más directado, dirigido por la maestra. Y el propósito de esto es para um, todavía por, poder interactar en nosotros, pero es más para jugando y aprendiendo algo a la misma vez. Um, algo emocional o socialmente le podemos enseñar eso con un juego, pero sí pues, algunas veces es dirigido, dirigido por la maestra. Y otras veces algunas uh, juegan dependiendo en el tema que estemos practicando esa semana. Algunas alguna veces, por ejemplo, si tenemos, um, estamos hablando sobre los bomberos, podemos hablar con los bloques um, y usar la imaginación para um, visionar que somos bomberos o lo que sea. Um, tiempo afuera. Eh, lo último que hicimos es jugar afuera. Tenemos un um, parque nuevo que hicimos en el centro infantil de Salem. Um, puede ver que el piso es suave, es verde y es suave por si acaso los niños se, se caen. Tenemos un shed con muchas cosas que los niños pueden jugar, con bicicletas. Um, Talk, no sé cómo se dice pero para escribir en la en el cemento um, pueden jugar independientemente pueden jugar con sus compañeros pueden um, montarse en una bicicleta pero es um, el propósito es tener el tiempo social para ellos um, dejar o sacar esta energía que ellos tienen tenemos muchas cosas con que ellos jueguen. So, el próximo paso será registrarse. Aquí está el, el enlace para cómo registrarse. Esto lo lleva a nuestra página web. De la internet y aquí puede encontrar la aplicación donde se puede registrar. Hay diferentes um, lenguajes, paquetes, um, hay diferentes escuelas que puede elegir para preescolar va a ser el SC y esto es nuestro enlace salemk12.org. Puede encontrar toda la información que usted necesita. Si ha empezado el paquete, um, es mucho, es, es um, larga el paquete, pero um, va a estar feliz cuando lo complete y su niño empiece con nosotros. Gracias. Ahora vamos a movernos sobre um, preguntas o so cualquier pregunta que ustedes tengan. Um, nos pueden preguntar ahora y también esta es mi email personal y aquí está mi número de teléfono. Um, no es 1181 es nuestro número de teléfono y yo siempre voy a ser la que contesto y le puedo ayudar si tendrá cualquier pregunta o inclaridad. Primera pregunta: Si su niño tiene tres de edad, hay lotería. ¿Puede decirnos qué sucede con los niños de tres? ¿Cuántos niños se pueden enrollar? So, en en cuando son los niños con desabilidades, um, nosotros usualmente recibimos referidos de Early Intervention um, y ellos sí pueden empezar a la edad de tres y aunque no sean elegibles para el programa de, um, de IP o de estabilidades, todavía se puede enrollar um, y le podemos ayudar de la transición de Early Intervention a la preescolar pero si recibimos un referido de early intervention pues todavía lo le evaluamos a ver si es elegible um, para el programa pero si, so si su niño tiene edad dos ahora pero ya tiene va a cumplir los tres antes de septiembre todavía se puede registrar con nosotros para septiembre Y sobre la lotería, so, todavía va a haber una lotería. Si su hijo es elegible para un IEP, pues no tiene que preocuparse sobre la lotería. Ella automáticamente se puede enrollar. Pero si sí si está buscando y no tiene un IP um, tiene que registrarse primero la registración la registrón es la misma para si tiene la edad de tres o de cuatro Llámenos si tiene cualquier pregunta Próxima pregunta puede hablar un poquito más sobre el día medio? Esos niños están en el mismo clase de los niños que están del de día entero o es diferente. Um, usualmente sí están en el, la clase la clase um, misma, pero ahora este nuevo año vamos a hacer una cosa diferente um, que queremos tener a todos los niños de edad de cuatro. Juntos en la clase en día entero, y también vamos a tener una clase de, para los niños de edad 3, maybe posiblemente sea más mitad de día, pero si tiene cualquier pregunta y si un niño tiene 3 de edad, llámenos para que nosotros um, averigüemos algo. También sobre el día, el mediodía que tenemos ahora. Tenemos niños sin disabilidades que se quedan en la clase, en la aula por mitad de día y todos los niños con disabilidades se quedan en la clase por el día entero. Hay una clase entera sola con los niños que tienen IP, pero son integrados y usualmente son los niños con IP que tienen el día entero. Um, pero las cosas van a cambiar para el próximo año. So, si encuentra que, todo no esté, que algo no esté claro, por favor de llamar um, y le podemos dar clarificación. Nuestro, nuestra meta es um, darle a usted y a su niño lo que su niño necesite. Um, so somos flexibles y tratamos muy, muy duro a darle el schedule que usted quiera. Um, también, so hay cuatro clases de, de edad cuatro solamente que va a ser día entero, una clase de um, edad de tres, día entero, y tres clases de edad de tres que va a ser mediodía. Ese es el plan para el próximo año. Próxima clase uh, pregunta. Los niños de tres y cuatro están en la misma clase. Um, este año sí, pero el próximo año no. Vamos a cambiar eso. Sentimos que es mejor um, enfocarnos en la instrucción. Um, y es más fácil eh, hacer eso cuando los niños de cuatro años están en una clase y los tres están separados porque tienen diferentes edad y diferentes um, aprendizaje. También hay una pregunta sobre eh, daycare o cómo extender el día, como solo es hasta las dos y media. Um, tengo entendido que ahora sí vamos a ofrecer un programa para after school para los niños de edad cuatro. Um, no tengo um, instrucciones eh, claras todavía, pero estamos. Um, eh, la meta es tener un programa para el próximo año para así tener un un día extendido para el próximo año para los niños de edad de cuatro um, se enseña bilingüe en las clases y um, se pensará que sí porque eh, sabemos que la escuela Bentley es um, dual lenguaje, verdad que sí si les enseñan en español. Desafortunadamente, el Early Childhood Center no tiene ese programa a este tiempo. Otras preguntas que tengan. No hay más preguntas. Um, Favor de escribir esta email para que lo tengan si tienen cual cualquier pregunta. Nuestro número de teléfono 978-740-1181. Favor de llamar si tienen cualquier pregunta o preocupamiento. Um, cualquier cosa que nos quiera decir o que quiera hablar. Um, yo siempre soy la que contesta el teléfono, pero si necesito dirigirla a otra persona, um, yo lo puedo hacer. Um, ten tenemos una trabajadora social que también pueden hablar con ella si siente que necesita um, hablar con ella. Sobre educación especial, serías Alicia, um, pero como dije, si tienen cualquier pregunta, pueden llamar o mandarnos un correo electrónico. Entró una, una pregunta más y me encanta esta pregunta porque um, sí, es gratis nuestro programa, so no se paga nada. Vamos a esperar un minuto solo para ver si um, hay otras preguntas. Pero como dije, estamos aquí para soportar el proceso y cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Um, sé que fue mucha información que les dimos, um, pero estamos muy emocionados a tener con su hijo. Eh, en la semana de marzo 6, um, van a tener la oportunidad de venir y visitar el, el centro de infantil para que puedan ver las clases y la escuela. Um, so esperamos verlos prontos y hablar en el futuro. Pronto. Muchas gracias. Hablaremos pronto. Gracias. Bye, guys. Have a good night.